¿Pueden ver la el mapa que les estoy mostrando? Sí. Ok. Justo donde está la X es donde sus personajes empiezan sus andanzas. Ellos han sido ordenados por miembros de la Corona Imperial Alemana, que en esta región, a las que rodea lo que es la capital de Wolfsburg, lo que ustedes tienen que hacer en esta zona es ubicar dos lugares, por lo que se ha reunido de información sobre la zona, que tienen objetos de la corona y que además se consideran malditos por parte de la población. Esto es muy importante, ya que en solamente una semana van a llegar las tropas de Gustavo Fernández a limpiar esta zona. Y en sí lo que no quiere el imperio es que ellos se queden con estos objetos, ¿no? Ellos quieren que se recuperen antes de que puedan caer en manos de los suecos y de pues su sucia causa protestante. Bien. Así que ustedes, por lo que saben de la región, saben que la mayoría de los pueblos aquí están afiliados a lo que es el Imperio Alemán, y de hecho muchos de ellos tienen hasta pequeñas barracas con soldados que, si les muestran los permisos que les dieron, no durarán en apoyarlos. Pero igual también saben que no es tan conveniente que la gente en general o quien sea se entere de su misión, ¿no? Entonces, pues también les pidieron cierta discreción. De igual forma, aunque no lo tienen anotado, en este momento se lo pueden anotar. Cada uno de ustedes tiene un caballo. Este no es un caballo de guerra ni nada, simplemente es un caballo normal. Y Bien. esto les va a reducir su velocidad de viaje a la mitad del tiempo, ¿no? En vez de que les tome 1 hora 3 millas, les tomaría media hora. Bien. Y de hecho en este momento serían vamos a ver, serían las 5 de la mañana del primer día. Bien. Personajes realmente se pueden conocer tanto como ustedes decidan, ya que realmente no es que se hubieran juntado, sino es que el Imperio Alemán los juntó, porque los considera como realmente los mejores guerreros que podrían haber en este momento dentro del Imperio, ¿no? Ustedes ya tienen bastante tiempo aventureros, entonces ya saben que hay monstruos y criaturas que la mayoría de la gente no ve ni ha conocido. Pero ustedes ya, digamos, han lidiado con varios de esos entes en otros momentos de su vida. Así que muy bien, que ya están los tres juntos, apenas va a amanecer, ¿qué es lo que hacen? Bueno, básicamente. ¿Qué tanta información sabemos sobre los objetos que estamos buscando? Saben que uno es una espada, y que al parecer pertenecía al primer emperador Fernando, pero no tienen como claro quiénes se la llevaron, solamente saben que antes estaba en el pueblo de Karstadt, el cual sería este que estoy señalando, Bien. pero que desapareció después de que inició el gobierno de las brujas. Y otro objeto, están seguros de que se encuentra en las inmediaciones de los pueblos de esta zona. O sea, entonces ese rango tendríamos que empezar a viajar. No podemos hablar con la gente del pueblo más allá de sacar un poco más de información. Sí, pueden hacer lo que ustedes decían. Pues primero yo sacar un poco más de información, pero no sé los demás.
Y nos pidieron ser cautelosos. Pero... no sé, no, si ir preguntando por ahí. Bueno, claro. A no ser que ustedes tengan contactos... Yo tengo contacto con ladrones, por ser... confiables. Yo tengo contacto con ladrones. ¿Confías en esos tipajos? Por supuesto, si, según mi personaje crece con ellos. Me fijamos al pícaro a investigar. O... claro, yo voy a ir a investigar por... toda mi infancia de bandido. Puede que pueda conocer a alguien que sepa la información. Entonces, okay, no sé. Entonces hacemos... intento, ¿hay alguien en la ciudad que sea un ladrón? O al menos conocer a alguien que es, que se tenga la capacidad de saber o algo así. Este, sí, podrías, digamos, fácilmente buscar en el pueblo si existe, pues tú sabes, ¿no? Alguien que dé indicaciones de ser, pues, pertenecer a un grupo de ese tipo, o que se note que tenga influencia sobre... bueno, si te viene a la memoria, ¿no? Si encuentras a alguien de los que ya conocías. Así que... ¿hacia qué pueblo deciden avanzar primero? Vamos a... bueno, no veo bien. Yo también llegaría ahí. Es más cercano y... es más cercano para ir a la otra ruta. Alejar un poco más sería pérdida de tiempo. Entre comillas. De acuerdo. Este, avanzan con velocidad con sus corceles hacia la zona. Cuando pueden notar cómo, en cierta forma, si bien están en planicies verdes, todo este lugar parece como, ¿cómo se podría decir? Que sí se nota que ha sufrido bastante por las batallas que se han ido dando, ya que los árboles la mayoría están secos y se pueden notar, este, en todo el ambiente, pedazos de zapatos, ropa tirados que ya llevan, se nota, meses. O sea, como que se nota que todo está, este lugar está un tanto desolado. Bien. Mientras siguen avanzando, se dan cuenta de que a unos 100 metros adelante de ustedes hay una gran jauría de perros que se encuentran despedazando el cuerpo de lo que parecen ser unas 5 o 6 personas. Bien, qué divertido. ¿Qué deciden hacer? ¿Evitan completamente la jauría? ¿Pasan sobre ella? No lo sé. ¿Cuántos perros se ven? Se ven que son más de 10. A mí me gustaría ir y ver si hay algún superviviente. No sé si los demás me van a seguir. Parece que matar perros no son problema para aventureros como nosotros. Ok. Yo voy cabalgando hacia el juego. Perfecto. Ya los posiciono. Este, los tokens que les voy a dar van a ser temporales. Ya si para la siguiente partida me pasan las imágenes que les gustaría tener, ya se los hago. Ok. Dejo en mi caballo, o sea, dejar los caballos un poco alejados, que nos asusten. A hacer cosas que nos bajemos y salgan corriendo los caballos. Ok, entiendo. De acuerdo, ustedes todavía pueden ver a los perros muy entretenidos con, este, devorando los cuerpos de esas personas. Este, ¿qué es lo que haces, Ariel? Este es tu turno gratuito, digamos. Bien. Me acerco por acá. Saco mi arco. Y voy a dispararle a uno. Ok. Que se lo va a ese. Muy bien, tira. Ok,
le das a uno justamente en el pecho. Y es entonces cuando te das cuenta de algo, Arid. A este flechazo que le dio, normalmente tendría que haber matado al perro. Pero puedes ver que lo único que hizo fue que se le cayera un pedazo de carne dentro del costado del perro. Pareciera como si el perro fuera como una especie de no muerto. Bien. ¿El doble ataque sirve también para dar más distancia? ¿Puedo tirar de vuelta? Sí. Bien, voy a tirar otro flechazo. Al mismo. Ok. Aún sigue en pie. Pero ya está todavía. Se le cayó otro pedazo de piel. Ok, ahí guardo mi arco, saco mi lanza y pego y silbo. Hago. Vengan a por mí. Okay. Se la tanquea, se la tanquea. Gerard. ¿Cómo me muevo? Agarras el no token sé. Y lo puedes mover. No debías poder mover. Ah, no, espera. No puedo. Déjame ver. Ahí voy. Tengo que restar las flechas. Listo. ¿Ya? Sí. Ahí está. ¿Cuánto más o menos son los pasos que me puedo mover en referencia a los cuadros? ¿O si tienes tus dos piernas, te puedes mover 6 cuadros. Entonces me muevo aquí. No sé la distancia del arco corto. Básicamente sería como lo que sería 30 y 90. Es mucho. Sin problema, usted. Entonces, vamos a ¿de dónde sería? Arco corto. 80-320. No sé de dónde está, dónde mamarse, pero donde estoy serviría. Sí. Entonces disparo. Empiezo a disparar con el arco. Ok. Te vas a solo apretó y disparas. Sí, solo apretó tap. Solo apretó ataque y... Sí, ataque y listo. 7. Ok. ¿Pegas? Al perro que pueda. Ok. ¿Quieres volver a atacar? Sí. Ok, tira. Al mismo perro. Sí. Sí. ¿Es tu turno, Ludwig? Al perro. Este es su turno gratuito, recuerda. ¿Cómo funcionan los hechizos? Básicamente depende por hechizo. Hay hechizos que son como automáticos, otros que requieren que tires y otros que requieren que sea el enemigo el que tenga que tirar para evitar el daño. Lluvia de fuego, lluvia. No tenés lluvia de fuego, ¿qué tipo de mago son? Pero tal vez tenga la lluvia de... Si no puedes elegir el hechizo y ya le tiras en info, si es que pasaste tus hechizos a tu spellbook. Sí, ese. Y ya pues ahí ya va a venir la información y te puedo ayudar. Acción instantánea. Ok. ¿Cómo hago? Ok. Y tú DC de 15. Ok. Lo que básicamente afecta a 4, por lo que entiendo. Ok. ¿Cómo puedo poner la info al lado? Si no tengo. No sé, te debería de haber salido toda. No sé por qué solo salió eso.
Ok, tírame 10 de 8. Ese es el daño que hace, increíble. Qué roto. Maldito malo. Y yo voy a tirar por los otros estos. Uy. Todos sufren mitad de daño, pero parece que... ok. 45, la mitad sería 20... 22, 22. Si es de trabajo. Ok, voy a reunir para arriba, 23. Justo se mueren, tenían 23 de vida. Este se muere, este casi se muere. Es todo porque no tiraste lluvia de fuego. Y este sí se muere. Uy, van a morir los cadáveres. Ah, bien pensado, bien pensado. Prácticamente una tormenta de las manos del mago que hace calcina a un perro y deja a otros bastante, básicamente ya en los huesos. Pero estos siguen jadeando y ahora sí, ya va toda la jauría corriendo hacia ustedes. Arir. Yo estoy cojo. ¿Cuánto me puedo mover? Tres cuadros. No, bueno, sigo con mi arco entonces, por ahora. ¿Estás cojo o sin pierna? Cojo, cojo. A cojo, eso solo te quita 5 pies, así que te puedes mover 5 cuadros. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, bueno. Muevo cruzado así también, ¿no? 1, 2. Sí, tres, sí, no hay problema. 4, 5. Y le pego a ese que tengo al frente. Ok. Pifia, puedo tirar de vuelta. Sí. Bueno, se toma el 17, ahí está la segunda tirada ahí. ¿Qué pasó? No entendí. Porque la primera tirada fue una pifia y puedo tirar de vuelta por una cosa de guerrero. Ah, ya. Yeah. Ahí, okay. 17. ¿Le pego? No, tira de nuevo. O sea, tira otra vez ataque. Sí. Bueno. Digamos, ya tu primer ataque lo fallaste y el segundo... Un problema de pegar. ¿Cómo el primer ataque le falló? Sí, porque yo siempre tomo el número que está a la izquierda cuando no están en ventaja o desventaja. Tengo una cosa de guerrero que cuando saco uno o dos te puedo tirar de vuelta. Ah, ok, entiendo. Ok, le pego el primero, tira para el segundo. ¿Le pego el mismo? No, ese no le pego. Ok. Ya terminas Termino ahí el turno. Ahí vengo, a ver, aún denme 2 minutos mientras juegan. Ok. Gerard. Vamos a otro esposo, sí. Y... No, a ver, todo acá. Vamos un poquito más diagonal. Onda, aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí sí, como 6 pasos. Y nada, le tiro una flecha al perro más herido. Okay. ¿Se puede? Sí. Tu flecha va y por poco se le entierra a Arir. ¿Puedes volver a tirar? Oh, la flecha de... Ok, esta segunda va a tirar igual contra un árbol que está cerca de un perro. No. O sea, fallé los dos tiros. Sí. Ya. Yeah. Ah, me... Y termino. Ok, avanzan los perros. Ok, dos te atacan, Gerard. Vamos a ver. Te atacan con... Hacen dos mordiscos. De cuatro. Ok. Pero tú los esquivas sin ningún problema. Y cuatro atacan a Arir.
parece que le pegan dos. Le hacen 8 de daño en total. Es tu turno, Ludwig. ¿Cuál está atacando a Arir? Está atacando a Arir estos cuatro que le rodean. Ay, boli, disculpa. ¿A cuál dices? ¿Cuál dices? Estoy rodeado. ¿Qué pasó aquí? Aquí se puede, ¿no? Sí, sí te puedes mover sin problemas. Ok, ¿qué les lanzas? Estoy buscando nada. Ok. Me pegaron esos cuatro perros que tengo alrededor, ¿no? Sí, te hicieron solo los 8 de daño. Creo que me iban a pegar más. Eso es lo primero. Tuve suerte, tuve suerte. Si no es algo que pegan en área, también le veo a Arir. A menos que lo resista. Ok, la esfera flamígera. ¿Cómo va cuando quiero tirarla? Y podés hacer un cuadradito, fíjate la segunda opción a la izquierda, que dice, es un pincelito, elegí la que dice draw shape. Si es un cuadrado, ahí podés hacer un cuadrado, ¿eh? Por el rango más o menos. Vamos a ver la esfera flamígera. Pero ¿cómo borro lo que hice mal? Seleccionalo y creo que y suprimir. Tenés que seleccionarlo con el primer cosito. ¿No te dijo que te iba a avisar? No, no, el de correo de voz. Porque yo abro así. Ok. Tiene solamente 5 pies, o sea que sería solo esta esfera, chiquita. Así que, ¿contra cuál lo mandas? Ok, voy a tirar para ver si lo evita o sufre daño. Sufre daño, puedes tirarme 2 de 6. Ok, el perro aún sigue en pie. Es tu turno, Arir. Bien, vamos a empezar a repartir lanzazos para todos lados. gira con la lanza. Remolino. Le pego a ese y... Vamos a ver si mato uno. Voy a pegar los dos al mismo. Esa es una tirada, 7. Ok, a uno le entierra la lanza en la cabeza y cae al piso. Bien, cambio a este. Va el otro. Ok. 14, no sé cuál se toma la primera. 14. 27. ¿Cómo es ahí? ¿Cuál se toma? ¿La primera o la segunda? Se tomaría, me parece que ellos ahora están tomando lo que es la derecha para el dado normal. Ok, va. Si sufres ese daño. Digo, sufres ese daño el perro y muere. Bien. Ay, como que sigo girando mi lanza así y me pongo en posición, dando la vuelta hacia los otros perros. Para defenderse los perros. Fue todo en medio de un giro los ataques así. Y volví a posición. Ahí me quedo.
Gerard. Básicamente te hago el perro que tengo a la derecha. Ok. Con la espada, no hay droga. Falla. ¿Falla tu primer ataque? Y le pegas con el segundo. No muere, no pasa nada. Sí, le haces un ligero corte en el estómago, le haces 7 de daño. Pero siguen de pie los perros y... dos van hacia Ludwig esta vez. Tres atacan. Pobre maguito. Adir. No. Y dos atacan a Gerard. Ok, primero voy con los de Gerard. Le pegan los dos y le hacen 8 de daño. Ah, ya. Yeah. Entonces, o sea, 16 o me hacen 8 en total. 8 en total. ¿Dónde me resto la vida? El mismo token. Te la resto yo o te puedo restar tú. Nada más seleccionas el token y oprimes lo que se te baja. Digamos, pones lo que se te baja. En este caso sería menos 8. Y le das enter y ya. ¿Aprieto lo verde o lo rojo? Lo verde, pero ya lo hice. Ya si quieres para el siguiente ataque. Yeah. Ok, Ariel. 3, 1. Te hace un crítico. Sería un crítico con la de 8. 7 de daño en total. Bien, baja 2. Ahí está. Y 2 atacan al mago. Al terminar el turno, según la bola de fuego, le hace daño. Le hace 8. ¿A su inicio de turno le va a hacer daño? Al final del turno, el perro que está. Ah, ok. Entonces vuelven a tirar dos dados de 6, ¿no? Siete. Ese está casi chamuscado, ya no le queda mucho de vida. Ludwig, es tu turno. Te puedes mover si usas la acción de disengage. Pero digamos si usas acción ya no podrías atacar. Entonces ataco. Ok. ¿Quieres seguir usando tu hechizo de la bola de fuego? ¿Lo dejas ahí o usas un nuevo hechizo? Puedes usar otro hechizo siempre que no sea de concentración. Puede ser. Si no deja la bola ahí, si se las están por morir, se va a morir. ¿Sí? Lo matas tú y te lleva toda la gloria. Como buen guerrero. Hay que dejar la gloria, guerrero. Me cae bien este mago. ¿Alguno de estos todos? Sí. Ya. Ok, ¿cuál seleccionas? ¿Qué objetivo seleccionas para darle este hechizo? Ok. Voy a hacer la tirada por él. Y ya te digo si tiene éxito o no. Vamos a ver, 15. Sufre la mitad de lo que es 7 de 8. ¿Por qué pega tanto, maldito mago? Porque un mago. Tengo que lanzar. Sí, 7 de 8. Entonces le haces 17. No lo mata. No lo matas, pero lo vas desintegrando lentamente con tu dedo putrefacto.
Vamos a ver. Arir. Te hago una pregunta. Las acciones adicionales, ¿qué serían? Las acciones adicionales, pues solamente se pueden usar si tienes algún ¿Se puede usar para atacar? Sí, se pueden usar para atacar, pero si tienes alguna cosa de la clase que te lo permita. Sí, tengo una. Ok. Bueno, ataque normal a este primero. ¿A este? Sí. Ok, le pega. ¿Cae? No. Va de vuelta. ¿Crítico? ¿O es el de la derecha? Va, no sé. Es el de la derecha. Bueno, 3 entonces. Ok, le pega 10. ¿Cae? No, le das dos cortes y sigue ladrando. Está duro el desgraciado. ¿Usas tu acción de bono? No, me quedo ahí en posición de combate. No, no. Okay. Ah, quiero... ¿Puedo usar nuevas energías? Uh-huh. Ah, nuevas energías, seguro que lo quiero usar una vez. Porque recuerdan que aquí, en estas reglas, sus dados de golpe son básicamente toda la vida que se pueden recuperar en el día. Tienes un pozo limitado de aguante que puedo usar para proteger en tu turno. Puedes usar una acción adicional. Ah, pero no tengo acción adicional. Sí, tienes una acción adicional por turno siempre. Lo que sería, digamos, pues sí, lo que es para usar cosas específicas de la clase. Se dice que puedo usarlo y después de descansar puedo usarlo de nuevo. Ok. Sí, lo voy a usar ahora. Ok. Un de 10 más 7. ¡No! ¡Qué mala suerte! 8. Ok. Y listo. Gerard. Con el tema de la carga, ¿puedo mover al perro para llegar donde Ludwig? Vamos a ver. La carga, ¿cómo se sabía? Sí, lo podrías usar en cierta forma. Solo que provocarías el ataque de oportunidad de alguno de los dos perros. No, entonces toco al perro de aquí. Ok. No sé. Cuadro. Es de la derecha, así que le pegas. Este es el último daño. Si es que el primero no lo mató, si no va para el otro perro. Ok. No, todavía sigue en pie el perro. Oh, qué duro. Ok. Van los canes. Dos atacan a Gerard. Y solo uno lo hiere. Dos atacan al mago. Y le hacen 8. Y dos atacan a Arir. Digo 3. 3. Y ninguno logra lastimarlo. Ludwig. Si era una línea recta. No, eso, pero. Algo así, ahí. Ahí va. Sí, sí se podría considerar así. Esto es una línea recta. Pero me voy a crucificar. ¿Cuál deseas usar? Hace algo así, mire.
O sea, algo así. ¿Cómo? Rayo relampagueante. Y ahí le pega a todos. Ok. No, pues, un rayo. Ahí encontré la línea. Está probando los poderes el pequeño mago. El mago había estado como unos 2 años sin combate, entonces está probando todos los hechizos. Un mago joven. 3 de 6. Diciendo, a ver, ¿qué hace esto? Pum, sale una bola de fuego gigante. 1, 2, 3. Ok, todos sufren 8 de 6 de daño. Enterito. 31, pe. Explota. Y este queda con un poco de vida. Me va a salvar al guerrero. Ahí pego un grito y digo, ¿qué carajo? Aris. Y en el medio de grito de mi qué carajo le voy a pegar a Aris. Ok. ¿No le pegas? Bueno, segundo intento. Y básicamente le cortas la cabeza. Bien, me quedo con la cabeza incrustada en la lanza ahí. La sacudo, la revoleo, la tiro para un costado y me doy vuelta al otro perro. ¿Gerard? ¿Qué haces? Atacar al mismo santo perro hasta que muera. Muy bien. Bien. ¿Le pega? ¿Sigue en pie? No. Y le cortan la cabeza. Ya bien. ¿No me podría mover ahora o...? El problema es que tienes todavía a este acá al lado. Si te quieres te puedes mover, no hay problema, pero cuadro, te va a hacer este ataque de oportunidad. El ajuste creo que es de un cuadro, creo que puede moverse, ¿no? Sí, sí se puede mover un cuadro. Si sí, así sea. No, entonces no. Okay. Cuadro sin problemas. Que no cambia mucho la situación. Porque ya se mueven y lo alcanzan. Hola. ¿Cada uno tiene un perro? Bien. Voy con el de Arir. No lo muerde. El de Ludwig le arranca un poco de piel. Y el de Gerard le quita un zapato. Ahí está. Ok, es tu turno, Ludwig. Bueno. Ahora, ¿qué hace el mago? Vamos a seguir probando. Muy bien. Lluvia de fuego. No hay lluvia de fuego. Mierda, no juego más. Me voy. Un rayo de escarcha al perrito. Ok. Vamos a ver. Están siendo las ratas de laboratorio del mago, el pobre perro. Es un truco. Da de 8, así que sería 2 de 8. Ok. Tienes que realizar un ataque de conjuro. O sea que le vas a tirar un dado de 20 más. Vamos a ver. ¿Cuál es tu ataque de conjuro? Me parece que sería tu bono de proficiencia más tu
más inteligencia, o sea que sería dado de 20 más 7, tírame. Para ver si le pegas, le atinas al perro. ¿O se hace más 7? ¿O se lo agregan después? Escribilo, más 7. Escríbelo básicamente así. Ah, sí, perfecto. ¿Le pegas? Entonces ya tírame el daño, que sería 2 de 8. Y además está ralentizado el perro. Se mueve a la mitad de su velocidad. Ok. Arir. Le pego al que tengo al frente. Muy bien. Lo mata y me viene a rescatar. ¿Muere? ¿Sigue en pie? No. ¿Qué comen estos perros para darle a mí? Ahí se tendría que haber muerto. No sé si le pega con 11. Más 2. Ok, va. Está más que muerto el perro. Logras clavarlo en tu lanza. Para que quiero leer algo. Dame un segundito. ¿Dónde está? ¿Tengo la acción adicional disponible? Ajá. Cargo. Ok. ¿Tengo que tirar el ataque? Sí, la carga es... bueno, de más 5. Ok, sí, claro, tira. Le pegas al perro, sin problemas. ¿No muere? No. Solo le haces un corte más. Gerard. Al amigo perro de aquí. Influiría más daño si le pego una bala de pistola más cerca. Pues puedes usar lo que es el tiro especial, el burst fire, que le haría sufrir el daño al arma, aunque bueno, no sé, creo que no te convendría tanto realmente. Entonces, porque lo que es el daño de la pistola es un dado de 10 más tu bono de estrés. ¿Fallo? Sí, el primero fallas. Y el segundo también. Qué mala suerte. Los perros siguen rabiosos. Siguen pudriéndose ante sus ojos. Y esta vez solo queda Ludwig lastimado. El mago se nos va. Uy, le queda re poca vida, hermano. Ludwig. Tiene otro rayo, ¿no? Ok. Entonces tira envenenado de 20 más 7. Voy a matar al... al perro. ¿Quién? El perro. No, que se puede. No. Me equivoqué. Ok. Tírame 2 de 8. Y ya está el perro en pésimas condiciones, pero sigue de pie. Ahora lo mata el guerrero. Arir. Me pongo en el medio los dos. Ok. Le pego a este primero. Muy bien. Estás en ventaja por tener flanqueado al perro. Le pegas. ¿Cae? No. Está re duro. Le pego vuelta. Ok. Saco una pifia en el daño. Finalmente cae. Ah, bueno, se murió. Ah, murió. Y ahí.
Giro y me quedo mirando a este. Ya. ¿Matar al único perro que quiere? Sí. ¿Tienes Gerard, la gloria es tuya. Tienes ventaja porque te está ayudando tu compañero. Uh-huh. ¿Le pegas? La gloria es tuya. ¿Le pego? Sí. Uh-huh. Bueno, tirar. Ok, 7. Le has hecho apenas unos cortecillos. No. El perro no luce nada intimidado aunque esté completamente solo. Y busca arrancarle el brazo a Gerard, pero no lo logra. Ludwig. Ok. Y... vamos. Volver a lanzar eso. Ok. Voy a tirar por él. Vamos a ver. Este. Si sí, me parece esto. Ah, ya bueno, pues lo pruebo. Oh, no tenía uno inalámbrico, por lo menos. No, porque me dice: si te crees, te... digo, a ver, no me. No te. Debo. Ok, tírame 7 de 8. Y el perro simplemente se cae al piso y se queda quieto. Y ti 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 ti. Típico Final Fantasy. Me acerco a Ludwig ahí y le digo... lamento que te estás herido por esto, pero... teníamos que arriesgarnos. Teníamos que arriesgarnos y ver si hay alguien salvo. Voy a ver al grupo de cadáveres que se estaban comiendo. Ok. Puedo darte cuenta de que la mayoría parecen gente campesina. Y solamente habían dos que tenían completamente túnicas negras. Y por los símbolos que tienen, al parecer, sobre sus... de collares y cosas por el estilo, los dos de negro, al parecer, eran judíos. Ajá. Y tienen pocas pertenencias sobre ellos, sacos, sus ropas puestas. Pero, básicamente, como de los 6 cuerpos que encuentran, 4 están completamente hechos pedazos ya. Ya no sirven. Y los otros dos, no tienen señales de vida, me acerco, les... intento tomar el pulso o algo así. Ok, te das cuenta que están muertos. Mierda, pego una piña al suelo. Se enoja. Muy bien. Empiezan a llegar las moscas a la zona. Y básicamente llegan a ser tantas que pueden sentir como se les van subiendo a las cejas o a los labios. No. Le digo, retirémonos de aquí, ya no hay caso. ¿No podemos enterrarlo al menos o ya no vale la pena? ¿Qué opinan? Mueren digno. Hay que quemarlo con mi bola de fuego. No, ya vámonos. Y... por más que no... no vale. ¿Se te anima más a quemarlos? Podría ser. Sí, también. Ahora sí viene la tormenta de fuego, lluvia meteorita. Lluvia fuego. ¿Es necesario los dados cuando...? Amontonamos todos los cadáveres, los perros, todo, y quemamos todo. Ok. Para no dejar rastro, por si acaso. Tírenme los tres una salvación de constitución. ¿Cómo se hace eso? Se van a Core Stats, y en donde está constitución... ajá. ¿Dónde está? No, no encuentro. Ah, en la primera parte de la hoja de personaje. Ajá. Uh-huh. La primera sección. ¿Sale inactive? Ah, iniciativa. ¿Eso?
No, hasta arriba en la parte superior, izquierda. Buscas constitución y ya lo oprimes Si en el no, dado con el decía corazón. que la salvación se tiraba por inteligencia o no tiene nada que ver. ¿Cómo? Por bajo. El mago tiraba por inteligencia, Ah, la no, salvación. digamos, varía por el efecto que van a sufrir, ¿no? Como en este caso es para ver si resisten cierta situación, va a variar por la situación, qué atributo van a usar para la salvación. Ay. Ok. Uy, el otro pifió. Gerard, te das Espera. cuenta que te empiezas a sentir un poco, te empieza a salir una tos un poco Incómodo. molesta. Pero aparte de eso, todo está normal. Correcto. Antes de todo, ¿no se puede saber si los perros están adiestrados por alguien o ya que queda un perro vivo o no, nada de eso? ¿Quién quiere checar eso? Yo. Ok, ¿qué ¿Qué checas cosa? en el perro? ¿Qué revisas de la situación? Algo del el collar, si pertenece a los nazis Igual o eran como no algo. muertos, o sea. Pero de alguna parte tienen que venir. Ok, tírame investigación en skills. ¿De qué lo sé? Investigación. Investigación. Checas con cuidado los restos de los perros y te das cuenta de que de hecho los collares al parecer tienen inscripciones en un lenguaje extraño que no logras entender. Me lo voy a llevar para hacer, para si puede, me lo puedo introducir o algo así. Sí, tal vez Ludwig tenga la capacidad para traducirlo. Y también te das cuenta de que los perros venían hacia el sur de donde ustedes están. ¿Idioma era? Es como lengua arcana, Ludwig. Si quieres traducirlo, tendrías Bueno, me acerco. tirarme arcana. Yo me acerco de Chum Maravana. Es ese, ¿no? Ok, Ese que sacaste cayó. una pifia. Hola, ¿qué tal? Dice, ¿Cómo aquí estás? yace el amanecer, o también puede que diga, mezcla una pizca de sal, o también puede que diga, no confíes en los judíos, no lo sé, es extraño lo que dice, no lo entienden muy bien. Entonces igual tomo el collar por si en algún rato otro carro lo puede traducir. Lo Okay. pongo en el inventario. Muy bien, tenemos que seguir viaje entonces. Muy bien. No podemos descansar para que Para llegar al pueblo. En el pueblo podríamos tomarnos un descanso, no aquí en el medio de la nada. Mi anillo. Okay. Entonces seguimos con el texto. ¿Dónde iba? Con el avance hacia el pueblo. Okay. Ahorita ya son las 6:30 de la mañana, cuando van llegando a las inmediaciones del pueblo, y pueden ver que es un lugar bastante tranquilo y únicamente sobresale porque en la mitad del mismo hay un gran templo hecho de piedra, una iglesia, y también al lado de la iglesia hay una especie de gran torre que podría servir como guarnición, parece. En cuanto van entrando al pueblo, la gente empieza a acercarse a sus casas, tal vez un poco asustados, y los van viendo de forma muy curiosa a los tres. O sea, ya están sospechando de nosotros. Sí, porque sí lucen bastante únicos, ¿no? Por su vestimenta y todo. Claro. ¿Hay alguna especie de taberna o algo así?
No pueden vislumbrar de momento una taberna, pero se dan cuenta que está un mercado puesto, que tendrá apenas como unos 10 puestos. Aquí, por la ignorancia, pero no hay pociones o algo así como para que... Sí, eso te iba a decir. ¿Se cura? Sí existen, pero tendrían que encontrar quien las fabrique. ¿El inventario no teníamos nada? Tienen raciones de alimentos, antorchas, digamos, cosas más para exploración. O sea, no sirve mucho. Pero a la vista las pociones no se ven, me imagino. Pues en lo que pueden ver en el mercado, pues son cosas de mercado, ¿no? Así que herramientas de trabajo, comida, cosas normales. Eso iba a preguntar, como soy acólito, ¿no? Soy un... vengo perteneciente al ladrón. La hoja decía que yo tenía un set de herramientas. O sea, son herramientas de ladrones. Más o menos, ¿qué posee ese set? Pues básicamente cosas que servirían para abrir cofres o desactivar trampas. ¿Y el set de herramientas? ¿Eh? ¿Y qué viene en el set de herramientas? No lo anuncia realmente, nada más describe que es para eso. No, ya. Lo correcto. Eso nomás quería saber. Ok. ¿No hay algún aviso de algo, por si acaso? Pues... ¿Algo importante que tengamos que destacar? Pues algo importante es de que pueden ver que mucha gente lo sigue mirando con cierto miedo. Y que lo que más sobresale es la torre al lado de la iglesia, en donde pueden ver a varios soldados con la cruz del Imperio Alemán. Correcto. ¿Se puede usar magia en esta...? Usar magia sería un poco peligroso si no eres un clérigo o un paladín. Sí, pero una como esta, mira que es como más... Ah, claro, una que no se nota, pues sí la puedo usar. ¿Tengo que lanzar algo o...? Ok, revisas y te das cuenta que por lo menos a unos 15 metros que te rodee, no hay ninguna presencia de algo mágico. No, bueno. El suelo está totalmente limpio. Sigo al guerrero, lo que quiere hacer. No, pues... Ves que yo como que estoy distraído, miro para todos lados y... No, yo intento buscar más o menos como partes de ladrones o cosas que roban, no, para más o menos comunicarme con uno. Notas que no se me da mucho el tema de la investigación, o sea... Soy más práctico. Se les van acercando lentamente por la calle del pueblo un grupo de unos 20 niños que al parecer son liderados por un niño que tendrá unos 12 años, y estos los empiezan como a querer rodear, y en cuanto los ven les extienden la mano diciendo: ¿nos pueden dar una limosna? Hemos perdido a nuestros padres y necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir. Jodido, que según mi... Hágame bien la información. Mi hoja de... No, yo no puedo hacer eso, yo según mi... ¿dónde sería? No me acuerdo dónde es. Tengo que donar dinero al que me lo pida. Ah, ya. ¿Cómo? ¿Qué tenés que hacer? Tengo que donar dinero a lo que me pida porque ayuda a los pobres en cualquier ocasión. ¡Yuhu! Grita la niña. Es el típico Robin Hood. Así que, por favor, señor, denos una moneda de cobre siquiera. Les doy a los 12 niños, les doy una de cobre a cada uno. Ok, entonces quita 12. Uh-huh. Y mi caballo como que sigue andando, como que yo no le di orden de que se detuviera, ¿viste? Estoy muy distraído mirando para todos lados. Ok, 6 niños que quedan, 6 se van, y 6 que quedan se suben al caballo, se agarran el cuello del caballo, de sus patas, de todo, del guerrero, y empiezan como a agitar al caballo diciendo: ¡vamos, señor, usted tiene dinero! Y ahí me doy cuenta que se están colgando y digo: ¡ay, ay, fuera! Señor, usted, por favor, denos algo. Pero pídese una copia de información. Sí, saco de mi bolsa una monedita, sí, se la tiro. Y ya los niños empiezan a pelear por la moneda.
y los van dejando pasar, y solamente los va siguiendo un poco de cerca a los tres, el más adulto, el de 12 años. Está como, siempre a donde ustedes avancen, está a unos 10 metros atrás de ustedes. No puedo morir sigilosamente para acercarme a él, como onda, asustarlo, pero para quemar la información. Ok, si quieres. Ya estás detrás de él, básicamente. ¿Qué le dices? ¡Piedad! No, si no le voy a hacer nada. Como es pícaro, le va a robar el dinero que le acaba de dar. No, pero me refiero a si sabe algo o algo por el estilo. ¿Algo por el estilo de qué, señor? ¡Ayúdenme! Escucha. Bueno, saco... Me doy vuelta, digo. Ya deja de asustar a la gente y vamos. Ya, entonces me retiro, me voy. Lo sigue siguiendo el niño, ¿eh? Ok, ajá, ¿qué más hacen? No. Que... Lluvia, la verdad creo que no tenía especialidad de sabio. Y voy a elegir alquimista y otra cosa más. O sea... Tengo alquimista. Ajá. ¿Esos son los de pociones o no? ¿O hacen otra cosa? Sí, alquimista creo que es pociones. Sí, claro. Podría hacer pociones con el alquimista, aunque tardaría prácticamente un descanso largo, unas 8 o 6 horas. ¿No hay una cabaña como para pagar un alojamiento para dormir o algo así? No, pero si estamos en la mañana recién. Así por lo que van viendo, se dan cuenta de que para conseguir un alojamiento en este pueblo, por lo menos, tendrían que ser amigo de alguien, pedirle un favor a alguien o dormir en la iglesia directamente. Entonces, este es un pueblo muy, 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 muy pinchurriento. Puedo... A ver. Que en verdad me preocupa el niño, porque igual... ¿Se puede usar eso? ¿Lo quieres usar sobre el niño? No. sí lo puedo usar. Sobre el dueño de una casa para que nos dé alojamiento. Pero es que estamos en la mañana, son como las 6 de la mañana, 7, no nos vamos a alojar ahora. No, si era para saber, era para saber. Sí, podrías hacer eso. Ah, ya. No, entonces sigo al detrás del guerrero caminando. De verdad me preocupa el niño y... El niño lo va siguiendo, ¿eh? No te preocupes. Es que algo debe querer. Sí, lo frenamos y nos damos vuelta y le decimos... ¿Necesitas algo tú? Y barba y parece un viejo. No, solo los estoy siguiendo. Me parecen personas muy interesantes. No es muy bueno seguir a la gente. ¿Me pueden dar una moneda? podría haber empezado por ahí. Saco otra moneda y se la tiro. Ok, se aleja 10 metros y se queda viéndolo. O sea, acá una moneda son 10 metros. Una moneda de oro se va a la bosta. Voy a usar la lluvia de fuego. Bueno, a ver, seguimos avanzando, a ver si nos sigue. Avanzando, ¿no? Sí, lo sigue. Ya comí arco y le meto un flechazo. No. Si quieres, yo no te voy a decir que no hagas algo, pero por todo va a haber consecuencias. Es que no podemos llamar tanto la atención porque igual sospechan de nosotros. No, bueno, seguimos. Seguimos avanzando. Okay. ¿Hay algún herrero o algo que venda armas? Hay un herrero en el mercado. Pero se nota que tiene puras cosas de calidad media o mediocre. Básicamente, él es un herrero de herramientas de campo, ¿no? Aquí, bueno, como Exvix tiró un hechizo para saber no hay mago, me imagino que no habrá nadie que sepa traducir el tema del collar. Pues podrías intentar con el cura del pueblo. No, mira, detectado objetos mágicos, no gente. Ah, objetos mágicos. Ah, no, yo me acerco mi caballo al lado del mago y le pregunto así como en voz baja. Le digo, ¿crees que tú podrías detectar estos objetos que estábamos buscando? Es como una pregunta también para el DM. ¿Él lo podría detectar? Su Detect Magic funciona hasta 15 metros. Sí. Si el objeto se encuentra dentro de eso, ¿o no? Pues sí. Podríamos dar una recorrida rápida... ¿Al pueblo? A la mayoría del pueblo y ver si el mago nos detecta algo. Ok. Si no, irnos directamente. Esto les tomaría una hora. ¿Lo hacen?
¿Sí? Ok. Sí, no hay problema. Lo hacen y se dan cuenta que no, en este pueblo no hay nada mágico. Bien, entonces yo me acerco al cura y le pregunto si es que sabe algo del tema del collar. Ok, se acercan a la iglesia y se dan cuenta que es la única estructura que está hecha de piedra de todo el pueblo. Todo lo demás son casas de paja y de materiales, bueno, así muy sencillos. Uh-huh. El cura les saluda y les dice, hola hijos. Se nota que es una persona ya de una edad un tanto avanzada, tendrá unos 60 años. Ah, bien mayor. Y les dice, ¿en qué les puedo ayudar, hermanos? En estos tiempos aciagos. Le digo si es que me puede identificar el collar. ¿Qué collar? ¿Me lo puedes mostrar? Ahí sacó el collar del perro. Este es un objeto extraño lo que me traes. ¿De dónde lo sacaste? ¿Sería necesario mentir para en estas ocasiones? ¿Preguntando fuera del diálogo? ¿Cómo? Lo encontramos tirado en el camino y nos pareció curioso. Oh, ya veo. Pues veo que tiene inscritas palabras, me parece que en latín, un latín un tanto antiguo, y básicamente lo que dice es a quien lo tenga, me parece, a quien lo tenga le espero en la torre. ¿Nadie no dice nada más? No dice nada más. ¿Puedo tirar insight para ver si podemos confiar en él, si está nervioso ocultando algo o algo así? Claro que sí. Tengo poco insight, así que si alguno tiene... ¿Cuál es el insight? Es el 17, así que sí, te das cuenta que está siendo honesto. Bien. Bien, entonces... ¿Algo más que preguntarle al amigo cura? Y díganme, ¿ustedes se ven de atuendos y acentos un tanto del oeste de la región? Obviamente son alemanes, pero digamos, ¿qué hacen visitantes de otras regiones en este momento? Sobre todo cuando las tropas suecas están a punto de pasar por aquí. ¿Qué es lo que hacen por aquí, muchachos? Venimos en una misión de investigación. Solo podemos decir eso. Sí, no soltamos nada de información importante. Oh, entonces son gente del imperio. Interesante. Uh-huh. Bueno, si nos disculpa, ha sido de gran ayuda. De acuerdo. Pregunta por el juego en general. Tengo bien entendido que estamos en una misión, que no podemos pasar un poco más desapercibido, pero... ¿Qué tanto nos niega la acción para no pasar desapercibido? ¿Cómo niega? O sea, ¿qué nos llega? ¿Qué, en un caso X, qué llegaría? Si hacemos algo malo, o sea, no malo, sino una acción que llamara la atención, ¿qué podría llegar a pasar? Pues si llamaran demasiado la atención, lo que podría llegar a pasar es de que sería más fácil que la gente que trabajara para los suecos los pudiera encontrar a ustedes y los intentara cazar o hacer fracasar su misión. Una batalla, entonces. Sería divertido. Sería matarlos a todos. Bueno, no sé si alguien tiene algo más para preguntarle al cura. No, nos retiramos y vamos a la torre. ¿No nos pueden bendecir con algo? Antes que todo. Sí, les hace una bendición, ¿no? Padre, Dominus, Cielo, toda la cosa. Y ya les echa un poco de agua bendita encima a los tres y les dice que les vaya muy bien en su viaje. Bien, entonces seguimos avanzando. Mientras nos retiramos y... No, pero estamos fuera de la vista del clérigo, yo voy como bla, 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 bla. Él y sus chorradas. ¿La torre dónde está? Yo soy muy creyente. Es que la torre no... No sabemos dónde es, solamente sabemos que tenemos que ir a una torre. ¿No había una torre en ese pueblo? ¿O era esa la única torre en ese pueblo? Pues sería la que está al lado de la iglesia. La que es de los mercenarios, bueno, de la guardia imperial. No podemos entrar ahí. No,
importa si los de la Guardia Imperial son los de los nuestros. Ah, verdad. Entonces intentemos hablar. Ok. Entonces vayamos previo. Pueden ver a un grupo de 5 lanceros afuera de la torre que están jugando una especie de ajedrez. Y están igual tomando cerveza. Se lucen bastante tranquilos. Yo soy un ex soldado. ¿Pueden llegar a reconocerme? De hecho, en lo que te va acercando, un hombre bastante viejo, básicamente todo lleno de canas y fortachón, te toma del hombro y te da un abrazo y te dice: ¿cómo has estado, viejo perro? Viejo, pero el que está viejo aquí es usted. Y le vuelvo los brazos. Eso es verdad. Se ha pasado un tiempo. Ah, ¿y qué es lo que haces por aquí? Estamos investigando ciertas cuestiones para el Imperio. Muy bien, muy bien. Es bueno saber que aún estás del lado correcto. Por un momento pensé que estarías trabajando para los suecos. Jamás. Y espero no cruzarme con ninguno, sino atravesaré mi lanza por su cuello. Ah, qué bueno. Entonces dime, ¿qué te puedo ayudar? Si es que te puedo ayudar en algo. Ya. Le pido el pícaro, me pasa el collar. Ahí, le paso el collar, obviamente. Le digo, se lo muestro así, ¿entiendes qué dice aquí? No sé escribir, amigo, y menos leer. Nos han dicho que aquí dice, los espero en la torre. La torre. ¿No sabes a qué se referirá? Eso fue un poco extraño, amigo. Yo diría que tengas cuidado con ese tipo de objetos raros que traen mensajes. Pero bueno, mira, aquí mucho la gente por acá es muy supersticiosa de todo. Y yo donde he escuchado que hablan de una torre que aparece y desaparece, es en uno de esos pueblos que está cerca de Rottenfels. Ando muchas horas de aquí. Ya se lo señalo en el mapa, aquí. Ajá. Okay. ¿Cómo es eso de que aparece y desaparece? Pues lo que dice la gente del pueblo, que durante la noche aparece la torre y en las mañanas desaparece. O por lo menos aparece su sombra o algo así. Realmente es solamente un encuentro que me dijo un borracho de ese pueblo hace ya bastante tiempo. Le pregunto si tiene que ver algo con la bruja o algo por el estilo. ¿Las brujas? No, yo no creo que tenga que ver con las brujas. Las brujas están en Karlstad y ahí yo sí te digo que tengas mucho cuidado. Si quieres ir a arreglar un asunto de ese pueblo, hazlo, pero toma en cuenta que solamente se puede entrar a ese pueblo sin armas. Piña no tan fuerte en el hombro, ahí le digo: mantente sano, viejo, y con vida. Nos perderemos más tiempo. Tú también, perro. Y ya te da un fuerte empujón y se despide de ti. Bien, nos vamos entonces. Y avanzamos. El niño los va siguiendo hacia las afueras del pueblo. ¿Todavía? Bueno, sí. Es lo que se pierda por ahí. No, pero a ver, la última pregunta, a ver qué quiere, si no quiere seguir, si no quiere que lo llevemos, no sé. ¿Así te acercas y le preguntas? Sí. Ya dice, no, solamente lo estaba viendo. Que entonces no ha visto hablar con todos los, o sea, ha visto toda nuestra acción, entonces debe ser alemán o algo sospechoso, ¿no? No puedo usar más o menos para verificar si tiene algo alemán o cuando hablábamos con él se pone nervioso o algo así. Pues no, pues sí es habla alemán y es un niño que pues sí parece del pueblo, ¿no? Es todo andrajoso y es parece un niño tranquilo. Ah, y entonces avanzamos y... Sí, dejémoslo. ¿Van a toda velocidad o van a paso normal? Vamos a toda velocidad al otro pueblo. Sí, vamos a toda velocidad. Prestando siempre atención a nuestros alrededores. Obvio. Ok. Al pueblo. Un pueblo con brujas y otro en una torre que desaparece. Muy divertido en lo que nos hemos metido, ¿no? ¿Qué estamos buscando? Okay. Además que busco para matar, así que es súper entretenido. Muy bien,
Empiezan a avanzar hacia el pueblo de Lor, algo que no les tomará demasiado tiempo, cuando pueden ver que en su andar pueden notar toda una hilera de unos, ¿cómo se podría decir? De unas tres carrozas que vienen en dirección contraria, que ya. Traen que traen gente, y al parecer son carrozas de comerciantes. No se trafican gente. Dos están llenas de gente y una está llena de cajas y barriles, cosas así. Le pregunto qué hacen aquí. Sí, aminoramos un poco la marcha y... Y le preguntamos qué hacen aquí. ¿O qué sucede? Eso no es incumbencia, jovencillo. Quítese de mi camino. Tenemos poco tiempo para salir de aquí. ¿No le podría ir a preguntar a una de las personas que está en la carroza o están encerrados? ¿O al aire? Están al aire. La mayoría parecen gente sencilla. Y solamente los que están conduciendo las carrozas, pues sí te puedes dar cuenta que están armados algunos de ellos. Ah. ¿Y qué está sucediendo? ¿De qué huyen? Pues estamos saliendo, nosotros somos gente que viene de Steinfeld y ya somos los últimos que estamos dejando ese pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque fue invadido por criaturas extrañas. O eso es lo que creemos, no lo sé bien, no sé mucho del lugar. A mí realmente solo me contrataron a estas personas para sacarlos de ahí. Buena suerte, nomás que le vaya bien. De acuerdo, gracias. Ten supongo. Sí. Ahora a ver si pueden quitarse de mi camino. Ah, eso. Bien. No, entonces nos quitamos del camino y avanzamos. Nada, muy bien, gracias. Ya, empiezan a avanzar. Dios. Las tres carrozas avanzan rápidamente al lado de ustedes. Y ya para cuando son las 9:30 se encuentran en Lor, el cual es un pueblo que sobresale por el hecho de que a las afueras tiene una especie de pequeño cuartel militar hecho de grandes maderos, en donde por lo menos ustedes piensan que se podrían albergar unas 1000 tropas del imperio. El imperio. Logro un asentamiento de un tamaño de civilidad como... Bueno, le tengo que tener al imperio, cuento con un pequeño cuartel, o sea, que un cuartel principal. Muchos me dicen que todos... ¿No hay un tipo, hay un bar o algo así dentro de la ciudad como para... Sí, de hecho, para averiguar sobre... por una de las, la avenida principal, la que digamos atraviesa la mitad del pueblo, pueden ver que por lo menos unas 3-4 cantinas. Bien, por esas cosas no hay una iglesia también. No, aquí no hay una iglesia como tal, por lo menos no a primera vista. Y algo interesante es de que, pues ahora sí, este pueblo sí se nota mucho más abarrotado que el anterior. Aquí realmente no llaman la atención de la gente. Entonces algo sucede. Bien. Me preocupa mucho el tema de la migración que está sucediendo por semana en la ciudad. ¿No puedo acercarme a una persona cualquiera y preguntarle sobre el tema? Ok, te acercas a una persona cualquiera y dice, ah, ¿qué desea? Información sobre la migración que ha sucedido por estas semanas. Pues usted sabe, mucha gente se está yendo de sus pueblos porque ya vienen los suecos. Y todo el mundo sabe que ese tipo tiene fama de carnicero. De hecho, yo estoy pensando también si me voy o me quedo. No lo sé, realmente es complicado. Pero bueno, tengo un buen día. Y se va. Y se va. Yo voy a una de las tabernas o esas que había. Ok. Sí, a yo también escuchar voy. Rumores de esta torre que desaparece. Preguntar por ahí. ¿No escuchaste en la otra taberna de allá que hablaban de la torre? Ah, oh, sí, eso. Algo así. Ok. No, en una de esas tabernas también hay un
En esa taberna no hay un lugar para donde jugar póker o algo así. Que tengo cartas de como de ítem, entonces me imagino que mi personaje sabe jugar póker o esas cosas. Ok, sí podrías retar a alguien para que, bueno, retar a las personas para que jueguen contigo. Entonces, pues de momento... Escuchar tiren, a algún bardo que esté cantando alguna canción ahí, si tenemos suerte. Tírenme, percepción. Percepción. Oh, tengo suerte, poca percepción. Sí, yo no tengo nada, cero. Yo tengo menos uno. No sé. Falta el personaje de Xfix. Sí, se me movió el mapa. Sí, pues, ¿sabes? El cierre lo llevo, ¿no? Tengo que volver a entrar. Ok. Te pones a buscar en el bar Arir y te das cuenta de que realmente ahorita no hay mucha gente platicando acerca de la torre, realmente no escuchas nada sobre eso. Pero sí escuchas varios rumores de Karstad, de básicamente mucha gente opina de que es como la única oportunidad que tiene la región para luchar contra los suecos. Y de que tal vez la magia maldita de las brujas sea lo que se necesita para poder acabar con los protestantes. También escuchas algo, un rumor muy seguido de que al parecer en este pueblo en la tarde se va a hacer como una especie de juicio en la plaza del pueblo, pero no entiendes muy bien de qué. ¿Tampoco cuando Garta puedo sacar, no escuché algún rumor sobre eso? Lo que tú tienes, Gerard, es ahora sí, básicamente más de lo mismo, ¿no? Sobre por qué la gente está yendo. Es más que todo porque presiente que ya viene la guerra, ¿no? Uh-huh. Sí, la guerra se acerca. Bien. Bueno, cuando nos reunimos les informo de eso, entonces que escuché que por la tarde se iba a hacer una especie de juicio. ¿A quién va a ser? No sabría decirte exactamente, pero podríamos quedarnos a investigar, aunque es muy temprano. Sí, podríamos dar una vuelta, pero no podríamos preguntar por alrededor por qué va a suceder el juicio. Podría ser, no soy muy carismático, como verás. Una capucha, sí, ves que me tapo un poco la capucha. Y ves que tengo un ojo horrendo, así todo quemado, la mitad de la cara. No, yo tengo mirada súper. Igual, ¿cómo puedo achicar el tema de la... en que sean los jugadores y... no puedo quitar eso, que me estorba el tema de los... ¿En el engranaje? Ya. Al final, donde dice Video Player Avatar 6. Uh-huh. Pone Names Only. Voice Only... Al final sale regular, small... Name solid. Ahí está. ¿Qué va a hacer? Tiro dado de persuasión para ver si saca información del juicio. Directamente preguntar. O también si quieres también pregunta, cualquiera de las dos. No, prefiero preguntar. Ok. Te acercas con me parece más gracioso dentro del bar en que están. El tipo pues no deja de reír y te escucha y dice, sí, ¿qué? ¿Qué es lo que quieres, amigo? Ahorita me encuentro en una racha ganadora. Dime, ¿qué? ¿A quién van a ejecutar en la tarde? Pues a un grupo de brujas que encontraron merodeando a las cercanías del pueblo. Les van a dar su merecido, amigo, y sí quiero ver en primera fila todo eso. Incluso hasta aventarles unas cuantas piedras. ¿Y no sabes nada sobre una torre que desaparece y aparece en la noche? ¿Una torre que aparece y desaparece? Pues yo lo que sé es que ese es un chisme que cuenta mucho la gente que es de Rothschild. O sea, ya. Bueno, me acerco a mis compañeros y le cuento el tema. Tampoco nada más el tema de la racha ganadora. Pero antes de irme con él, ¿No tienes alguna información importante que saber acerca de los cercanos del pueblo o algo así?
Pues realmente no sé qué podrías, querer que te diga. Para más, pues tendrías que ganarme en un juego, amigo. Bueno, me preparo para el juego. Ok. Realice una tirada con inteligencia. Y está igual, la puedes usar ahí en en Core Stats. Está al lado del corazón. Es el dado que no tiene corazón. El lado que no tiene corazón. Inteligencia. Ya, el que no tiene corazón, Sí, el que pero... tiene un tilde. Ay. Ok. Vamos a ver cuánto saca él. Se pueden a jugar un rato. Ya le ganas 2 de 3 y te dice al final de la última, saca dos pistolas y dice, eres un maldito tramposo. Te voy a llenar de agujeros ahora mismo. No, no puedes estar haciendo esto. He tenido una racha ganadora. No he tenido una racha ganadora en meses. Todos aquí apestan jugando esto, así que mejor lárgate de aquí ahora mismo. Bueno, me retiro, sí. Tampoco voy a buscar la pelea. Voy a tirar una lluvia de fuego en el bar. Lárgate de No. aquí, tú y tus malditos amigos raros. De ¿Por qué hecho, raro? empiezo a El pensar raro que aquí eres ustedes tú, que pierde podrían y se ser. vuelve loca. Dispara. ¿No? Quítate, dale. Vamos a ver. Antes que todo, no lo puedo desarmar. No, pará. No, pará, déjalo, 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 déjalo. Vamos Déjalo que dispare. a ver qué. Yo prefería desarmarlo para dejarlo más... le dispara una vez No me pega, al lo voy guerrero, esquivando hacia la bala. lo fallan y ahora ¿qué le hacen? Yo Digo, intento no. desarmarlo por estar más cerca Ah, de él, espera, ¿no? hagamos algo más gracioso. A Le ver, digo, impresióname. ¿esa es tu gran puntería? Detén esto si no quieres salir mal de aquí. Te dispara con la otra que le queda. me río, sí. Entonces te avienta la pistola. La agarro, la intento agarrar en el aire. La agarro. Sí, sin problema la agarras. La empiezo a girar así entre mis dedos. Digo, muchas gracias. Me la guardo en mi mochila. Una pistola más que Dice, vender. El verdadero pícaro, bueno. ya está como completamente fuera de sí y saca una daga y se avienta hacia ti. Ah, ¿hacen algo más? Ahí. No, Vamos al dejalo que caballero lo azul. intente. Dejalo que lo No, ya, intente. a ver, que lo intente, que lo intente. Caballero azul. Uy, me la puso. Te hace 4 de daño. Un corte ligero en el brazo. Bueno, y ahí cuando me ensartan el brazo, le quiero agarrar el brazo, torcérselo y hacer que se caiga y tenerlo en el piso. Ok, lo sometes sin ningún problema. Y ahora yo me acerco y le digo que no Y se meta con ahí nosotros y todo eso. mientras lo tengo en el piso, le retuerzo la mano, le saco la daga y se la paso al pícaro. Le digo, mira lo que te conseguí. Bien. Bueno, ya Pero... nos vamos. Y lo dejo ahí tirado en el Y piso, lo igual. dejamos. Ok, ahí se queda tirado en el piso, como completamente humillado. Ya, espera, con el tema de la daga ya tengo 5 en mi inventario. Agrego una más, ¿verdad? Y yo tengo otra pistola. Bien. ¿Se puede usar doble pistola aquí o no? Digamos que si llevas una en cada mano, sí. Ah, ya. Genial. Listo. Ahora un vaquero completo. Solamente que obviamente las usas al Cada principio del poquito. combate y ya no se Sí. pueden usar más. Bueno, Bueno, yo se pueden leí que usar más, tenían pero no conviene porque tres tardan turnos tres para turnos recargar. cargarlas. Muchísimo. Es tipo, voy. Y claro, tenía que meter la pólvora ahí. O sea, se demora mucho. ¿Para cuánto daño me hizo? Si me bajo 4. 4, ya te lo bajé. Ah, listo. Y entonces, Bueno, salimos ahí. ¿qué hacemos? ¿Esperamos Y... que ejecutan las brujas o...? No sé si sería muy interesante ver la ejecución de brujas, por lo menos a mí no me interesa. Es que, pero, esa es una pregunta del juego en general. ¿Las brujas tienen una apariencia humana o a simple vista ya saben que son brujas? Pues lo que es muy común en esta época es la histeria.
Entonces muchas veces nada más, pues son mujeres inocentes o mujeres que se habían metido con alguien y ya las acusaban de brujas. O por cualquier razón, ¿no? Hasta entre mismas mujeres se acusaban de brujas. Claro, se enfermaba uno de los hijos y decía, no, aquella bruja. Me lo... Claro, o sea, dudaban de todo. Sí. A mí, para mí no me interesa. Yo seguiría acá. Pero, en general también no podemos perder tanto tiempo. ¿Qué opina el si señor fuera Marino? Que el juicio fuera ya, sí, quedamos, chusmeamos, vemos qué información podemos sacar, pero tenemos que esperar hasta la tarde. Hasta tarde. ¿Hasta tarde sería como hasta la una? ¿Una o cuatro? Sí, aproximadamente. Sí, más o menos. No tendríamos que perder mucho tiempo. Perdemos mucho tiempo, mejor no avanzar en otro pueblo. Ok. ¿Deciden avanzar por el camino o por la planicie? ¿Hacia dónde van a avanzar? Hacia Carlos. ¿Pueblo ese? No, pero no tenemos que llegar acá. Tenemos que llegar acá. ¿Y si vamos primero a ver la torre? La que estaba ahí abajo. Es que tenemos que esperar que sea de noche, entonces... Pero vamos a llegar mejor de noche. No sé cuánto nos demoramos de llegar aquí más o menos. Si es que la información es correcta. Pues para llegar hasta acá, tenían casi unas 12 millas. Eso les tomaría 2 horas. No nos demora nada. Bueno, entonces también podríamos ir así y después vamos así. Sí. Sí, aunque para pasar a Karstadt primero tendrían que atravesar un puente, ¿no? No pueden atravesar el río así a la... Ah, claro, sí, sí. Claro. Porque se los lleva. Bueno, entonces... ¿Habría que ir por acá? Entonces vamos por acá. No, pues si nos vamos a ir por acá, más corto por acá, pasamos por el Stranfield y después llegamos acá. Yo quería evitar ese pueblo, pero bueno. No, si no lo quiere evitar, también. Sería un camino más largo, pero también más seguro. Pero que igual nos vamos a topar si queremos ir de aquí a aquí. Bueno, dale. Ok, vamos entonces, para abajo. ¿Van para abajo? Sí. Ok. Sería básicamente una... 1 hora. Ok. Ya para cuando van avanzando hacia el otro pueblo, justo cuando llegan a la mitad del camino, pueden ver que hay una carroza completamente destrozada. Y pueden ver que en esta carroza hay por lo menos en su interior hay 3 cuerpos. Al parecer son como 3 hombres de diferentes edades, al parecer son como de la misma familia. Y lo que tienen en común es de que tienen todos como heridas de garra en el cuello. Y la carroza está destrozada. ¿Cómo? ¿Pero garras como de bruja o...? Garras como de... tírame de investigación. O si quieres checar si es una bestia, tírame en nature. No, prefiero investigación. ¿Alguien más quiere tirar o solo dejan que cheque y llegue? Ya no. Ok. Bien, bien. Checas y te das cuenta de que sí, básicamente esto fue hecho por una misma criatura. Y de que al parecer no era como nada que buscara... ¿cómo se puede decir? Pertenencias ni nada, ya que las pertenencias están dentro de la misma carroza aún. Se puede ver que hay un pequeño cofre que tiene unas 20 monedas de plata. Así como algunos cubiertos de cobre. Y pues nada, eso fue tomado, ¿no? Y se puede notar que al parecer un cuerpo fue arrastrado de la carroza hacia el interior de las planicies. Porque se puede ver pedazos de ropa y pues las pisadas, ¿no? ¿Reconocer alguna huella extraña que no sean de pies humanos o algo así? Sí, hay unas huellas que sí son como de otra, de una criatura, pero tírame en el Nature. No creo que sea el indicado para Nature, pero vamos.
Es de algo así como un oso, parece. A ver, ¿podré yo notar para verificar bien? Claro. Ah, claro. Buen tiro. No, lo más seguro es que se trate de un avestruz. Un avestruz con garras. ¿Bien? Seguro es obra de las brujas que le ha dado garras a los avestruces. ¿Quieres tirar de Netflix? Espérame. Es que tiene problemas con el mago, ¿verdad? Ahora sí. ¿Qué hay que tirar? Nature. Ahora sí. Ok, Slix, no tienes duda, se trata de otro de esos perros zombies. Ay. El que se le llevó a aparecer a la mujer de la carroza. ¿No se ve el cuerpo de la mujer por ahí? No, cerca de ustedes no. Y seguimos, yo sigo los rastros, a ver hacia dónde van, si se alejan mucho. No parece que se alejen mucho y de hecho pueden empezar a escuchar un poco a lo lejos los gritos de la mujer. Que son, déjame. Ven, digo, ven, ven. Al caballo. O el caballo que se apure. Ok. Y lo que pueden ver es de que la joven muchacha, se nota de unos veintitantos, está siendo arrastrada por lo que es una especie de tigre, pero con una piel completamente oscura. Como un perro, pero superdotado. Como si estuviera hecho de un material extraño. Bien, no podemos saber más o menos qué hay alrededor, antes de, por si acaso. Pues hay es una pradera, digamos, hay cierta vegetación, pero aparte de eso no hay algo que sobresalga, ¿no? ¿No hay alguna otra criatura, nada? No, solamente está el puro tigre jalando a la mujer. Bien. Yo me bajo del caballo, lo bato ahí en un árbol y voy a cargar al tigre. Uh-huh. Para hacer que suelte a la mujer. Ok, esta vez no hay turno de sorpresa, pero de todas maneras empieza a herir. Me encargo así con la lanza y pego un salto como para incrustárselo en el medio de la cabeza. Ok. Dos críticos, ¿qué onda? Ok, tomaría el primero, o sea que en total le haces 8... 8 y 6... 14... 14. Ok, veamos. Te das cuenta de que tu lanza se ve un tanto descastillada por haberlo atacado. Y te das cuenta de que es de mucha fuerza del material del que está hecho. De hecho, más que herirlo, lo abollaste. Le abollaste una parte de su cuerpo. Ajá. ¿Gerard? Ajá. ¿No tengo otro ataque? Ah, sí, disculpa. Quiero intentar, entre comillas, desarmar lo que suelte a la mujer, digamos. Ok. También es un ataque, ¿no? Sí, tírame también igual ataque. Pifia, tiro de vuelta. Bien, ¿me toca? Ahí está, crítico. Sí, logras que suelte a la mujer. Muy bien, sí, ya es tu turno, Gerard. No puedo hacer un turno como moverme, tomar a la mujer y dormir aunque sea un poco. Si te llevas a la mujer, creo que sería ya tu acción y te podrías volver a mover con ella. O sea, me muevo. Ajá. Tomaría a la mujer. Sí. No, ¿y no te podrías, nada? ¿Y te podrías volver a mover? Sí, no, no hay problema. Te dejo en esta roca aquí, seguro. Ok. Ahí te pongo una mujer ahí.
Y es tu turno. Ah, no, es el turno del tigre. Tu turno, tigre. No, tigre, haz algo. Oh. La mujer más grande que yo. Ok. Vamos a ver. El turno del tigre, el cual ataca a Arir. Y vamos a ver. Le hace 3 ataques. Ouch. Oh. 9 y 6. Ahora vean fuerte el amigo tigre. ¿Una duda, esto de aquí una piedra? Sí, es una piedra. El 17 te pega, ¿no? Al 17, sí. Y te hace 8 de daño. Un buen garrazo. Bien. Es tu turno, mago. Hazlo tuyo, hazlo tuyo. Ponte más o menos tema vertical para que le tire el rayito. Tres ataques, 8 de daño cada uno, 8 hecho, 16, 24, ouch. ¿Cuánto tenía que tirar? Un daño de lampagante. Me parece que tiene que tirarlo el tigre. Sí, tiene que tirarlo el enemigo. Vamos a ver. Más 2. Tiene que sacarse 15 o más. 15, sufre mitad de daño de un montón de 8 de 6. Once de daño. El tigre se ve ligeramente afectado. Y es tu turno, Arir. Bien, mi 2 ataque. Primero ajusto un poquito, a ver si me muevo por ahí. Se pone el rango de mi rayo. Ponte como, a ver, ¿puedo dictarle que más o menos dónde se mueva? Como el primero lo atacas, pero esta vez no lo hice con tanta fuerza y nada, se escucha ¡pong! ¿Vale otro? ¡Pong! Oh. Está duro el tipo. Yo no me he quitado nada. Gerard, la mujer está lastimada, pero dice, ¡ah! ¡Vayan rápido! ¡Acaben con esa criatura! ¡Mató a mi familia! Ay, grito, hay que flanquearlo. Hay que flanquearlo, ayúdame. Ya me pongo aquí. ¿Qué sería mejor, estar más cerca de él o dispararle flecha? Que igual tengo poca vida. Y yo diría que lo flanqueemos, así tenemos ventaja. Pues mira, no, saqué 18 y no le pegué. Hay que sacar creo que 20 y algo. Preferiría entonces con distancia, porque si quita mucha vía para... Pero si lo flanqueamos vamos a tener ventaja de combate. Ah, claro. No sabía eso. Entonces me coloco aquí y espadazo. Ok. ¿Cuánto tenemos por flanquear? Ventaja, o sea, el número alto. Pega. Bien. Crítico. ¿Por qué agrega cero? ¿Por qué agrega cero? Supongo que no sumaste tu dado de daño. Así que sería... De 8 más. Ah, un de 8. Si quieres pegarle 9, pegarle 9. Ahí está. 18 y tírame tu otro ataque. Otro crítico. ¿Cómo agrego el crítico? Solamente ponen donde dice crit, ponle un dado de 8. Ahí está.
Ah, ya entendí las dos tiradas. Tenemos que usar el de la derecha y cuando tenemos ventaja usamos el más grande. Así es. Ah. Bastante grande el daño. Sí, sí. El tigre ya se ve muy abollado. Pum pam, pum pam. Ahora sí que está empezando a sentir los golpes de ustedes. Pero no se deja aminorar y ataca a Arid. Vamos a ver. No. Y se... No. No. Y sí. Te hace un garrazo, me parece. Te hace solo 7 de daño. Qué suerte que me está pegando un ataque de los 3, si no me estaría destrozando. Una pregunta, en mi turno si me coloco detrás de él haría más daño por ser asesino. Sí. O en estos casos. Sí, ¿digo? Podrías usar tu sneak attack. Se lo podrías sumar a uno de tus ataques. Solo a uno. Ya. Ok, es tu turno, Ludwig. El efecto de esto. Ilusión menor. Ilusión menor. Como que pierda un turno el tigre o algo así. Sí, lo haría perder un turno si cae dentro de la ilusión, pero también depende qué sea la ilusión para que lo atrape. La puedes hacer una imagen o un sonido. Hace una imagen. ¿Qué sería como la sexy, qué es lo que hace tigresa. Un tigre? Una tigresa sexy. No, puede ser un sonido. Una presa. De algo más grande, por ejemplo. Ahora no, que la asuste, es de un dragón, es el rugido de un dragón. Tiene que ser algo que ya hayas visto o escuchado. Ah, bueno. O sea, pero es que por el tema de la aventura no podemos especificar qué ha visto y escuchado. No, no, le pego, no. Le hago un dedito, Un dedito. Ok, la tira de constitución. Sufre mitad de daño de 7 de. ¿Cuál? De oro muerte. De 7 de 8. Ajá. Okay. 24, 23. Y ya la criatura se ve en pésimas condiciones. Ay, ahora la mató. ¿Qué? No, es mía. Se me por el tigre en el rubén. Ok, es tu turno, Arir. 19. Plunk. Mierda, es mía, estoy pegándole. No, ahí va. Le haces 10. Okay. No, ya está básicamente como ahora sí una campana a punto de que la quiebren. Es tu turno. Hago mi habilidad, la habilidad para pegarle por detrás para sumarle daño al primer ataque. Ok. Sí. Por ser la tormenta de fuego. Es de clérigo, pero no la puedo usar. Ah, de clérigo la tormenta de fuego. Ah, no. No la podría hacer un mago. Tírame 4 dados de 6 de tu ataque furtivo. Oh, 4 dados de 6. ¿Yo? No, Gerard. Ah, yo. Sí, bueno, no sé, es que. Apenas lo voy a... ¿Cómo es el latch roll? 4 de 6. Sería así. Ajá, ok. De alguna forma que no entiendo, con tu espada logras abrirle su cuerpo y se divide a la mitad, quedando adentro una carcasa completamente vacía.
como si hubiera sido realmente todo una estatua la que, con la que hayan estado ustedes combatiendo. O sea, era como un hechizo. Esto es cuestión de brujas. Creo que me embarré. ¿Cómo puedo quitarlo esto? Intenta investigar de qué se trata esto, Ludwig. Sí. Es que no puedo cerrar el... Uy, a ver, voy a cerrar un poco el juego que se me bugueó. Okay. Ok, tírame este arcana, Ludwig. Ok, te das cuenta de que este tigre fue hecho por un hechicero, el cual sabe muy bien cómo animar objetos inertes, y que al parecer está hecho de un material similar a la obsidiana, por eso es que era tan resistente a los impactos. Más sobre... Le pregunto a la mujer si está... Ajá. Sí, está bien. No. ¿Está bien? Ya, la mujer está llorando. Ya que dice, no, no, joven. Gracias por todo lo que han hecho por mí, pero ya no podré estar bien. Ya no tengo a nadie. Sin embargo, gracias por haberme ayudado. ¿Ha sido esta la única criatura que los ha atacado? Sí, solo esta criatura pudo acabar con toda mi familia. Lo llevaremos de vuelta al pueblo si quieres. ¿De dónde viene? Yo vengo de un pueblo no muy lejos de aquí. ¿Ustedes creen que...? Pero realmente había dejado ese pueblo porque criaturas así habían estado apareciendo mucho. Yo vengo de Ulspringen. Y ya se los indico en el mapa. Viene de aquí. Okay. Y es un pueblo que había estado sufriendo muchos secuestros por una criatura que describían como esta. ¿Como esta? ¿Como el tigre? Sí, como una especie de demonio rápido que resistía las balas y los impactos de cualquier arma. Hasta que vi que ustedes con sus artes extrañas lograron derrotarlo. ¿Se sabrá algo sobre la torre o la torre que desaparece en la noche? Yo solo he escuchado de alguna leyenda. Hay gente que dice que en la noche se aparece esa entrada de esa torre en un peñasco que está en las cercanías de Rottenfels. Sobre todo me parece que dicen que está ahí por el oeste del pueblo. O sea, no nos mintió el amigo cuando le preguntamos al principio. Parece que bueno, si quiere podríamos escoltarla hasta el sur del pueblo y hasta el pueblo que está al sur y después usted decidirá su destino. Sí. No creo que esté muy a salvo sola por estos lados. Pues si se pudiera me gustaría que me llevaran a Lor. Hinché las bolas. No jodas. Se le iba todo lo amable al guerrero, no jodas. Que lamentablemente yo tendría que ayudarla porque no... Tengo por favor, ayúdenme. Ayúdenme, ya no tengo nada. Soy muy, muy pobre. Ya, perdón. Me embarré. Todos quieren dinero en estas tierras. Bueno, vamos. Aquí todos son rápido. Pobres. Aprovechemos. Devolvámonos rápido. Pero antes con el tema del tigre, como está hecho de obsidiana, ¿no podría llevar material para ver si puedo hacerme una espada o algo así? ¿Quieres llevarte algún pedazo del tigre? Llevarte la mitad del tigre te tomaría 50 libras de peso. No, demasiado y no lo puedo. Le corto las garras.
Eso tomaría un rato, así que si quieres tomar media hora, lo puedes hacer. O le corto la mano directamente. Ok. Una de las patas. No, están ahí, pang, 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 dándole un buen rato porque no es fácil hacerlo, además, sobre todo que no tienen herramientas. Creo que ninguno es proficiente en blacksmith o algo así. Así que cuando son las 12 de la mañana, ya logran tener una mano del tigre. Bien. Que eso pesa unas 5 libras. Sí, me lo llevo yo, que soy el. Voy a llevar un poco más. Entonces, no sé por qué hacemos. Nos separamos, yo voy a dejar a la mujer y ustedes van al siguiente pueblo a averiguar qué cosa, o vamos todos a los. No, vamos todos juntos. Vamos todos a los. Ley de las películas de terror, no te separes. El negro siempre muere primero. También, esa es la segunda ley. Ok, van todos al pueblo de Lord. ¿Adaptamos los caballos a la carreta? ¿Estaba destrozada? Sí, la carreta está destrozada. No había nada. ¿Podemos rescatar algo de ahí? No había eso, no había nada importante ahí. Pues de hecho, en cuanto ustedes regresan, la mujer se abalanza sobre el cofre de la familia. Y solamente le cierra los ojos a todos sus familiares. Bien. Pero el cofre estaba cerrado, ¿verdad? ¿O estaba sí, abierto? Tenía un candado bastante chafa que pudieron abrir sin problema. Es cuando les dije que encontraron las 20 monedas de plata y cosas así. Ajá. Ah, digo, ¿quiere que enterremos a su familia? Si ustedes pudieran tomar... No. Si ustedes pueden tomarse la molestia de hacerlo, yo también les ayudaré con la faena para que no tardemos tanto tiempo. Bien. Sí, se lo tardamos. Un funeral digno. Ok. Hacen eso. Un entierro, lo dejamos una minuta que se despida y listo. Y realmente se nota bastante el apoyo que le dan. Y ya cuando van de regreso hacia Lord, pues se nota que está muy agradecida la dama hacia ustedes, ¿no? Se llama Valentina. Uh-huh. Y pues dice, cuando ya que la dejan en la entrada de Lord, les dice: me llamo Valentina, yo creo que me voy a quedar aquí en Lord. Espero poder encontrar un lugar en donde trabajar y siempre que necesiten apoyo de alguna forma, búsquenme, por favor. Igual le dejaría como el pequeño consejo de que si ve a alguien, no a un alemán, a un sueco. No. Sí, un sueco que lo dijera como una mentira para que fuera, por ejemplo, para otra dirección, que se fuera a pueblos totalmente lejanos de donde vamos nosotros. No los envía al sur. Que los envíe al sur, que los envíe para... O de igual forma, si yo sé algo sobre la situación, intentaré buscar una forma de comunicarse los caballeros. Si es que así les puedo ayudar. Bien. Con lo que están haciendo. Y ahí le digo, cualquier cosa, comuníquese con el off topic. El que me habló en el pueblo ahí, en la torre, el amigo mío ese, que era un... digo que se comunique con él. Ok. Que era el líder de algo, del mercenario, de algo así. Yo comuníquese en la torre con tal persona. Y él me... ¿Cuál? Logrará comunicarse conmigo y transmitir el mensaje. El viejón soldado de Pannenstein. Ok, ya estoy anotando todo en una hoja para no olvidarlo. Ok. Dale, pues pásamelo. Antes con el tema de la obsidiana. Ajá. Antes con el tema de la obsidiana, llevarlo donde el herrero para ver si es que puedo hacer algo con ella. A ver si puedo hacer un arma o balas de obsidiana, no sé. ¿Vas con el herrero Arir? ¿Aló? Creo que se cayó. ¿Yo? Ah, sí. Ajá. No, yo. No, Gerard. Yo. ¿Te pasa la guerra y vas a investigar vos? Sí, vamos a investigar para ver qué onda. Si podemos hacer algo con el material. Ok. Entonces, van con a una herrería que sí hay una en Lord, que es de hecho una herrería militar. Y pues se nota que es un gran taller en donde hay una buena cantidad de personas trabajando. Y con quien te acercan les dice:
Sí, de hecho yo les podría hacer una daga con este material extraño que me están dando. Estoy seguro que tardaría un día en hacerla, o tal vez dos, o tal vez tres, pero no más de uno. Entonces, que la mujer Valentina no la guarde para, o la envíe por recado, no sé cómo. Podemos hacer eso, que no, como para que nos devuelva el favor, ¿no? Podría ser. Solo puedo hacer una daga con eso que le dimos. Sí, con esto que me dieron solo puedo hacer una daga. Aquí de nosotros, ¿quién puede usar daga? ¿Yo? O podría hacer cinco flechas. Sí, vos. No, mejor la daga. Bueno. Más útil la daga. Bueno, lo dejamos ahí trabajando bien. Y le decimos que la pase a buscar la... Ok, también les va a cobrar 20 monedas de oro por hacerlo. No. Hacemos una vaquita. Hacemos una vaquita. La pobreza. ¿Cuánto nos llega la pobreza? No, mejor es mucho, bien, ¿no? Yo tengo... 10 monedas de oro. Sí. Ya, yo la pago. Nomás un descuento por ser del ejército, un ex soldado, conocido. Dice, ah, sí, pero tú eres el que hizo eso. 8 monedas de oro. Sí, entonces. Eso. Buenísimo. Ya, yo la pago. Ok. ¿Tenés? Sí, yo tengo 23. Ok. Muy bien, entonces yo espero tenerla en 1 o 2 días, o 3 días. Que lo entregue a la mujer Valentina y que hable con el amigo de Arir para que nos la mande mientras nosotros sigamos avanzando. De acuerdo. Yep. Y volvemos al viaje. Como son las 1 de la tarde, no hay nada sobre el tema del juicio o algo así. Pues se ve que empieza a haber un poco de emoción en el pueblo. De hecho, pueden notar a lo lejos que va pasando una carroza en donde van agarradas con, ¿cómo se puede decir? Con trampillas de madera que les sujetan, que les unen las manos y la cabeza. Uh-huh. A 5 mujeres. Se ven de diferentes edades. Una de ellas sí se nota que está un poco grande, ya que tiene todas las... cabellos canosos. Y en lo que van entrando al pueblo están los niños, en especial aventándoles piedras o tomates podridos. No, o sea, no están maltratando. Sí. Bien. ¿Algo que hacer? ¿Quién quiere saber el juicio o avanzamos, no? Es un juicio normal de brujas, siempre acusan a las equivocadas. Sí. Pero bueno. No nos metamos en no es, más no es problemas. Nuestro... No es nuestro tema. Exacto. Estaba buscando entonces... otra palabra, pero no encontraba. Vamos entonces nomás. Avanzamos nomás. Okay. Al pueblo. Luego de 1 hora de avance tranquilo, pueden llegar al pueblo de Neusmain. No. De Gemunde a Main. Uh-huh. Y este es un pueblo que desde las cercanías, cuando se van a, ahora sí que previo a la entrada, pueden darse cuenta de que no hay mucho, ¿cómo se puede decir? El ruido de la naturaleza se va silenciando mientras se van acercando. Uh-huh. No hay alemanes por... ¿O las tropas de Gustavo cerca? Van viendo y se pueden dar cuenta de que a duras penas se escucha el cantar de las aves cerca del pueblo y no pueden ver a gente alguna en las calles. No hay nadie, ¿está vacío? Pareciera que está vacío. ¿Qué hay de significativo en el pueblo como para un templo, una iglesia o algo? Pues algo notable es de que a las afueras del pueblo se podían ver grandes
grandes e inmensos campos de trigo, algunos en un estado, en un buen estado, y otros ya básicamente con el trigo dejándose pudrir. O sea que todos se fueron de aquí. Así pareciera. Bueno, creo que iban a venir los alemanes, entonces... Los suecos. Entonces todo, toda la gente que es de las carretas, o sea, los suecos vienen camino, entonces... Ahí está, la, de aquí debía ser la gente de las carretas. A Longwing, bueno, demos una vuelta por aquí rápida e intenta detectar algún tipo de... De magia. De esas cosas que haces tú. De fuego. Lluvia. Este... ¿A través de la ciudad? Vas a través de la ciudad y te das cuenta, Ludwig, que no hay como tal magia, pero sí sientes como una presencia de algo que viene del subsuelo hacia ustedes. ¿Del subsuelo hacia nosotros? Sí. Como una especie de... ¿Lo sentimos todos, bueno? Ya lo empiezan a sentir todos, pero se da con mayor... Se da cuenta con mayor facilidad, Ludwig. Entonces le aviso el infierno nos llama, digamos, entre comillas. Algo así. Ese sería el sentimiento. Le aviso a mi compañero sobre este sentimiento. Y que estén alerta en caso de cualquier cosa. Pero en el pueblo no hay absolutamente nadie, o sea, ni un cura, nada. Nada, de hecho, si me dicen que van a las casas y todo eso, pueden ver que se nota que la mayor parte de la gente salió muy rápido de aquí. Se pueden ver que hay tazas tiradas, muñecas de trapo, todo esto, todo abandonado en general de forma bastante veloz. Y algo que que le llama mucho la atención es de que de vez en cuando se van encontrando en el pueblo grandes agujeros, que son como del tamaño de un toro por lo menos, que están en varias partes del pueblo. Ah, bien, entonces es complicado el tema. Sí, vamos a ver qué hay en ese pozo, que se puede ver algo. Pozo nomás. Que tal vez sea una batalla innecesaria, podemos seguir avanzando para completar la misión, digo yo. Pues puedes, pues nada más puedes escuchar como un ruido extraño dentro del pozo. Como una especie de... O sea, un pozo profundo. Sí, bastante profundo. Yo podría tirar una antorcha hasta ver... Ok, tiras una antorcha. ¿No tenía algún hechizo de luz? ¿No tenía algún hechizo de luz antes? Creo que hay un truco. Ok, tira la antorcha y... Sí, siempre y cuando. Y desde el lugar en el que la tiraste, se van acercando lentamente criaturas que a lo lejos tú puedes distinguir como especies de hormigas o algo similar. ¿Hormigas chicas o hormigas gigantes? Son gigantes. Qué divertido. Fuera de irnos de la ciudad. Bueno, vamos a buscar la torre. Las hormigas empiezan a avanzar hacia ustedes. ¿Se quedan o salen corriendo? Con sus caballos. No. ¿Okay? Es que, a ver. Ajá. Piensen que tenemos que vamos a volver. O sea, la batalla con la araña va a ser inevitable. Porque si... Sí. Bueno, sí, eso es verdad. Bueno, yo tengo Sí, entonces corramos, vamos al... Entonces terminamos la misión, cuando volvemos por la araña. Nada más. Ok, salen corriendo hacia a buscar esa torre. Hacia el siguiente pueblo. ¿En el camino 30 o no? Sí, señor, sí. Ya le cambió todo la vida. Ok, llegan a al nuevo pueblo, el cual a diferencia del anterior se está habitado. Y pueden ver que hay pues bastante gente en las afueras de la calle, dando sus giros, hay algunos que se nota que están preparando para dejar el pueblo, otros que andan en lo cotidiano. Y afuera de eso lo sé muy tranquilo el lugar. Me acerco a uno de los que está como alejándose, sé que va a ser obvio por el tema de la guerra, pero
Igual le pregunto a uno a ver qué sé, por qué se están yendo tan rápido. ¿Por qué? Porque cada vez se queda más la sombra, joven, y la sombra dice que tenemos que irnos. ¿La sombra? La sombra, está la sombra? En la plaza del pueblo. Mire la sombra y usted lo entenderá. Esa sombra nos dice cuando hay que irnos y esta vez está muy grande. Bien, esta gente es supersticiosa. Sí, creo que algo ocurrió de eso. Entonces nos acercamos a la plaza para ver la sombra. Seguimos a ver la sombra. Puedes observar cómo se nota lo que es, lo que sería la larga sombra de una torre, si estuviera en el peñasco que está al oeste del pueblo. Pero te fijas hacia donde estuviera, hacia donde vendría, de hecho, la sombra, y no hay nada como tal. O sea, es la torre que estamos buscando. Sí, o sea, no ves la torre, solo ves la sombra que provoca. Ludwig, ¿detectas algo raro por aquí? ¿Deme? Estamos de la mañana, ¿no? Sí, estamos de mañana, pero igual ves si detecta algo para... Ya son la 1:30. Según yo deberíamos esperar la noche, como se supone que de noche sería... Sí, pero algún objeto mágico que debamos ver. Bueno, yo uso mi habilidad para buscar algún objeto o algo extraño. Calculas que por como se ve la sombra, el lugar, si es que existe, estaría por lo menos a 1 milla de donde está el pueblo. Yo diría que fuéramos ahora. Sí. Supuestamente el poder, digamos, no es muy bueno de noche. Veamos por qué se oculta. Sí, yo también opino lo mismo. De noche puede llegar a ser un poco más peligroso. Yo también opino lo mismo. Vamos a ver la torre. Esta. Sí. Se dan cuenta que para avanzar hacia el lugar donde estuviera la torre, tendrían que avanzar por el río y con los caballos es muy difícil. ¿A pie? A pie no. Okay. Pero también está la posibilidad de que nos puedan... ¿Los caballos nos pueden dejar o...? Lo dejamos en un establo. ¿Hay establo, supongo? Sí, sí, en un establo en Rottenfels. Les cobran 1 moneda de plata por caballo. Ok. Bien. Estamos todos. Ok. Con algo de dificultad avanzan hacia la torre, donde estuviera, y se pueden dar cuenta de que terminan frente a una especie de peñasco. Este peñasco tendrá una altura de unos 7 metros, y desde ahí proviene la sombra. Lo que logran ver sus personajes cuando se van acercando ya a la torre, es que se nota que hay un pequeño charco del cual salen burbujas. Bien. Y que se ve que es de una profundidad considerable, ya que se acercan y no pueden ver el fondo. Bien. Bien. O sea, si uno intenta meterse es agua. ¿Y si ahí la magia de Ludwig detecta algo? Sí, de hecho, él detectó que toda la zona es mágica. Me parecía, era lo más probable. Debe ser tipo una ilusión o algo así. Ajá, que proviene de la escuela de ilusión, lo que rodea esta zona. Bueno, y ahí el mago debería encargarse. Sí, pero... Yo no estoy mamío. El mago no está aquí, tenemos problemas. Lo que haría el guerrero sería pegarse una zambullida en el agua. ¿Te zambullas? No. No, no. Es que hace frío. Pero en todo caso, fuera el tema del frío, tú tienes un anillo que... Tú no dices sentir frío. Fue un comentario irónico. Ustedes no saben que tengo un anillo así. Lo sabemos todo.